9 ejecuciones en Boca del Río, Veracruz. Y eso decreció el contexto al que incluso el secretario de Gobernación había asistido para ofrecer más ayuda al estado de Veracruz. Nosotros estamos blindados con este tipo de problemas que engloban la actividad del crimen organizado. Nuestros números en materia de seguridad no reflejan problemas como lamentablemente existen en otros estados. De hecho, algunos de nuestros números son similares a los que lamentablemente otros estados tienen en una quincena o en un mes. Pero nosotros no podemos cruzarnos de brazos. Independientemente de que en términos nacionales estemos bien considerados, de que muchos estados quisieran tener nuestra condición, el tema de la seguridad es un trabajo permanente, porque hay eventos. Tenemos poco más de 1.200.000 personas, y si ocurre un evento, la circunstancia de inquietud y de enojo de la población en el entorno y en la comunidad donde ocurre, por supuesto que no toma en cuenta el lugar en el que se encuentra el estado en comparación con otros en el ranking nacional. Así que es un trabajo constante. Lo que nos interesa no solamente es presentar buenos números, nos interesa que los buenos números repercutan en la cotidianidad de la vida de las personas, que las personas se sientan como somos, viviendo en un estado tranquilo y seguro. Por eso tenemos que esforzarnos todo el tiempo y en materia de seguridad pública, seguir siendo un estado tranquilo no solamente es una exigencia de la gente, también es un patrimonio, yo lo diría así, un elemento que para generar un buen entorno de crecimiento económico necesitamos y tenemos que aprovechar. En ese mismo tema, señor gobernador, Ferrosur asegura tener en Tlaxcala el segundo lugar a nivel nacional en el número de robos, de atracos a los trenes cargados con diversas mercancías. ¿Usted estaba enterado de eso y hay algún programa que se encargue de darle seguridad a esos trenes que cruzan las arterias de Tlaxcala? La Comisión Estatal de Seguridad ha tenido contacto con diferentes empresas de acuerdo a los riesgos que cada una de ellas enfrenta. Porque los riesgos que una empresa, de acuerdo a su giro, tiene que enfrentar varían por horario, por actividad. Y en el caso de la Comisión Estatal de Seguridad, por cada una de las empresas con las que ha tenido contacto, se están tomando medidas correspondientes. También en relación a nuestro propio ámbito. Hay algunas que corresponden al ámbito federal. Sin embargo, nosotros estamos constantemente, cada semana, teniendo reuniones de grupos que se conocen como grupos de coordinación de carácter operativo y también un grupo de coordinación en donde yo asisto. Así que estamos al tanto de la evolución